Hoy haber promovido y luego promulgado leyes que terminarían beneficiando a Perú Libre sería evidencia de actuar como brazo legal de una presunta organización criminal que involucra nada menos que al congresista Valdemar Cerrón y a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Y como la presidenta Boluarte era parte, digamos, de la cúpula de Perú Libre, una parte de la investigación en algún momento es derivada precisamente a nivel de lo que es Fiscalía de la Nación cuando ella asume el cargo de Presidenta de la República. En el caso del señor Valdemar Cerrón, recordemos que él ya en su condición de congresista es una persona aforada, con lo cual tiene un fuero especial y una protección especial. Entonces, digamos que en ese nivel se ha manejado la investigación y ahora la Fiscalía tiene que decidir si formaliza preparatoria, pero para ello tendría que pasar por el Congreso vía la denuncia constitucional.